verdaderamente este es un poema metapoético y está dedicado a Julia Kristeva porque es un poco la expresión de su teoría, la teoría de la Jorá. Según ella, hacer poesía, escribir poesía, es retornar a un espacio o tiempo preedípico, donde las palabras, antes de que obtenga su significado simbólico, tenían unas connotaciones de musicalidad, aliteraciones, sensualidad. Es como si dijéramos un lenguaje anterior al propio lenguaje reglado, en el que un significante se corresponde con un significado, una palabra y tiene un significado unívoco. Y es un poco retornar a ese juego, esa forma de mezclar las palabras entre sí que permiten abrir resquicios y supone también una forma de revuelta, porque es ir contra el lenguaje reglado, contra la ortodoxia, y es un poco pues esa manera de romper las reglas y decir sobre todo aquello que no se puede decir, de saltarse más allá de lo que el lenguaje oficial que nos vende la sociedad con su estructura lineal pues nos impone, ¿no? Entonces la poesía es un lugar que te permite la revuelta personal y por supuesto social, en fin, de todo lo que un individuo quiera un poco fragmentar, ¿no? Entonces, las palabras, pues para mí también las veo físicamente, porque bueno, yo soy médico y entonces mis imágenes son como muy pues de esa disciplina, la disciplina de la medicina. Entonces mezclo mucho en mente la poesía y la medicina. Es vivir y poder expresar además de una manera libre, con las palabras que yo quiero, pues sentimientos, y abrir resquicios para mostrar imágenes, emociones. Para mí la música en la poesía es fundamental, de ahí pues ese intento de retorno a cuando las palabras pues estaban en el vientre materno, ¿no? Bueno, es un poco de ilusión ficticia, pero que en fin, que te sirve para mantener tu idea de la teoría de la poesía y de cómo escribir poesía.